Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Julio Rodríguez comentándoles un nuevo caso de éxito aquí en el Centro Especializado en Diagnóstico, Intervención y Cirugía Cardiovascular Compleja del Hospital Country 2000. Un caso interesante, resaltando la importancia de la sospecha clínica del médico. Si bien tenemos un arsenal de estudios diagnósticos para cada paciente, pues hay que individualizar cada caso. Este paciente es un hombre de 52 años con antecedente ya de un infarto de localización inferior. Hace 2 años le trataron la arteria coronaria derecha con 2 stents y que ahora empezó nuevamente con síntomas que le recordaban el evento anterior. Tuvo una visita a urgencias recientemente donde le hicieron este electro. El paciente llega con dolor de pecho, ya casi quitándosele el dolor y le hacen este electro en urgencias. Como pueden ver, no hay datos de isquemia agudo. En general se ve bien el electro, si acaso un poquito la huella del infarto antiguo aquí en la derivación D3 y ABF, pero nada más, enzimas cardíacas negativas y se va a su casa. El paciente persiste con síntomas clásicos, por lo cual nuevamente visita a su cardióloga de cabecera, misma que en base a los síntomas tan claros lo deriva directamente a un cateterismo. Este paciente es importante que haya sido así porque probablemente si se le solicita una prueba de esfuerzo o algún otro tipo de estudio, habría podido haber tenido una complicación porque, como vamos a ver más adelante, tenía una lesión muy importante. Entonces, ante la sospecha clínica de los síntomas, va directo a un cateterismo aún teniendo un electro de reposo normal y unas enzimas negativas ante un episodio de dolor. Vamos a ver el caso del paciente. Lo hicimos por el brazo derecho. Este es el catéter y aquí estamos viendo las arterias. La arteria tratada hace 2 años sigue bien, tiene sus stents funcionando bien. Y aquí lo que observamos es esta lesión en la arteria circunfleja. La pueden ver muy crítica, prácticamente suboclusiva. Y es lo que les decía, cuando la sospecha clínica es alta y el paciente reconoce los síntomas, le recuerdan al evento anterior, pues realmente no hay más estudios que hacer. Aquí podemos ver la lesión desde diferentes ángulos y podemos observar que es bastante, bastante crítica. Por momentos prácticamente se pierde la arteria. Entonces, una vez hecho el diagnóstico angiográfico, comenzamos a trabajar, avanzamos una guía. La pura guía, como pueden ver, ya obstaculiza el flujo de sangre en la arteria. Aquí obviamente el paciente empieza a tener el mismo dolor que ya había estado presentando días previos y esto es por la pura presencia de la guía. Aquí hay una curva, no se ve bien, pero es de 90 grados con calcio y la estenosis bastante crítica, más del 90%, lo cual hace que pues el flujo de sangre se vea comprometido. Intentamos avanzar un estén directamente para ponerlo antes de predilatar, no fue posible por la misma curvatura y estrechamiento del vaso, y por lo cual entonces con este balón que está en ese puntito que pueden ver, comenzamos a hacer predilataciones de toda la lesión secuenciales con un balón más grande cada vez, y una vez hecho esto, pues así tenemos la arteria ya lista para implantar un stent. Sin embargo, a la hora de querer avanzar el stent nuevamente, no avanzó. Pese a la predilatación, entonces tenemos que empezar a utilizar otras estrategias. A pesar de que ya se ve más abierto el vaso, el flujo pasa bien, el paciente está estable, no logramos avanzar el stent y utilizamos una técnica de body wire que consiste en avanzar una segunda guía que se puede ir a la misma rama o a una rama paralela y con esa guía nos da más soporte y nos sirve de riel para que el stent resbale. El stent va a viajar sobre esta guía, pero la segunda nos sirve para que resbale por esa y podamos avanzar. Una vez hecho eso, logramos, como pueden ver, descender el stent hasta el sitio deseado. Tenemos ya las 2 guías. Una vez que lo ponemos donde queremos, hay que sacar la guía que nos sirvió de soporte. La segunda guía que metemos no la necesitamos para no dejarla enjaulada, la sacamos y comenzamos a liberar el stent. Observen aquí lo difícil de esta placa para que pueda romper. Ahí ya rompió. Hicimos una reconstrucción para ver mejor esta zona y observamos que
Si bien hay curva, no nos gustó mucho que quedó un poco infraexpandido en ese punto, pues dilatamos con un globito a altas atmósferas, como pueden ver ahí, y en una nueva reconstrucción ya se ve mejor expandido el stent, y este es el resultado final. Aquí tenemos el stent en esta zona, ya con un muy buen resultado, un flujo normal hacia las dos arterias, ¿no? Hacia las dos ramas. Aquí tenemos el stent, aquí está la zona de curva, y pues el paciente evolucionó muy bien. Pues es un caso más de éxito que les queríamos compartir, la importancia de tener un seguimiento estrecho. Este paciente ya había tenido un evento, este es un segundo cateterismo, y el seguimiento para que esto no progrese es muy importante, con un apego al tratamiento y al cardiólogo. Hasta la próxima.